¡Hola, deporteros! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Cascarita Matutina! La comisión disciplinaria ya dio una solución al caso que presentó Xolos en el partido ante el Puebla, y es que un auxiliar no estaba registrado de la manera correcta y con esto le quitan las 3 unidades a la franja sobre la mesa y se la dan a los Xolos de Tijuana. ¿Qué pasa? El Puebla sacó un comunicado en donde dice que todo eso se debió al mal manejo de los sistemas en la Liga MX y sus plataformas. Por lo tanto, irán al TAS si es necesario para que esto cambie y la Liga MX comience a tener algunos cambios también y dejen de afectar a los equipos. Igor Lichnowsky es nuevo jugador de las Águilas del América. El defensor ex de Tigres ya en este momento es un elemento que llega como bomberazo al conjunto de Cuapa. Recordemos que hubieron varios nombres, llegó a sonar hasta Sergio Ramos, actual ya jugador del Sevilla, y no terminarían por concretar absolutamente nada. La sobra de Tigres pasa a ser un fichaje de las Águilas del América en las últimas horas. Manuel Castro fue presentado, anunciado como regresando a casa con FC Juárez, un jugador que tenía prácticamente amarrado su fichaje con Talleres de Córdoba y con eso termina cayéndose, regresa a la Liga Mexicana, FC Juárez le da la bienvenida de vuelta a casa, como te lo comenté al principio, y ahora lo tenemos de vuelta. Este jugador había tenido problemas para ser registrado justamente por eso, por todo lo que sucedió en torno a su fichaje. El Tecatito Corona ya está registrado en la Liga MX. En todos estos movimientos que se están haciendo, que se hicieron de última hora, Rayados presumía el estreno, lo que puede ser el estreno de su nuevo fichaje este mismo fin de semana. Recordemos que ya tuvo actividad jugando un amistoso ante el Atlante y que ya viene entrenando con ellos desde días antes. Marcelo Flores ya entrena con Tigres y tendrá el número 24 en la camiseta. Recordemos que el juvenil mexicano que viene del Arsenal no está para el primer equipo en este momento. Primero lo dejarán jugando con los juveniles y que se adapte al idioma y también al fútbol mexicano. Después podrán subirlo dependiendo de lo mostrado en las categorías inferiores. El Tapatío, campeón de la Liga de Expansión, jugó ante el San Antonio FC, campeón de la Championship de Estados Unidos, es decir, de la segunda división. Los de Guadalajara terminaron ganando 4-1 al campeón de Estados Unidos y Tim Wilke ya debutó con este equipo, ya tuvo minutos y terminó anotando el último tanto del Tapatío para poner, el 4-1 y el primero en su cuenta personal. El Cata Domínguez habló acerca de lo que se vivió entre su fichaje con el San Luis y su posible renovación con Cruz Azul. Y es que dice, todo viene de la presión que ejercía el aficionado de la máquina. ¿Qué pasa aquí? Que el Cata Domínguez tenía un ofrecimiento sobre la mesa no formal por un año más y con una opción de seguir extendiendo el contrato, pero con una rebaja salarial. Pues al final de cuentas le llama el conejo, le dice que no va a ser tomado en cuenta por la institución, que muchas gracias y que hasta ahí había llegado la relación. Es por eso que termina recalando en las filas de San Luis y es por eso que sí, lo atribuye a la presión de todos los aficionados. Henry Martín aseguró previo al Clásico Nacional que no cesarán los festejos polémicos que ha dado durante los Clásicos Nacionales. Y es que, ¿qué pasa? Él ha festejado más o menos con festejos clásicos, muchos de Cuauhtémoc Blanco, y dice no dejará de hacerlo, le digan lo que le digan, critiquen lo que critiquen, y espera tener minutos después de esta lesión que lo ha dejado varios partidos fuera y que la fecha FIFA también influyó para que pueda estar listo para este partido. Juan Ignacio Dineno se pronunció a favor de los naturalizados en selección mexicana y es que dice que por lo menos bajo su contexto, bajo lo que él ha vivido en nuestro país, él ya siente como un hogar a México. Después de estar durante toda su carrera como un nómada en equipos donde no duraba ni un año, llega a Pumas en donde ya lleva 5 y quiere quedarse mucho tiempo más. Él y su familia saben que quieren estar en México, él tiene un hijo mexicano y quiere jugar para la selección mexicana si es que todo esto se da y es posible en algún futuro. La selección mexicana sub-17 será cabeza de grupo en el sorteo del mundial de su categoría. Esta selección menor conocerá a sus rivales y podrá comenzar a prepararse en base a ellos
para sus próximos encuentros. Andrés Guardado y una lesión que lo dejará fuera por lo menos 3 semanas. Y es que se ha confirmado, tiene un esguince en el tobillo. Algo que parecía ser leve al principio, ni siquiera es tan grave. Lo deja fuera, como te comentaba, 3 semanas. Y por lo menos en España lo veían como una locura cuando hay lesiones que evidentemente te truncan la carrera o te dejan meses y meses fuera de las canchas. Alan Pulido y el Sporting Kansas City tienen preparado un evento para hoy, una renovación para el mexicano, será por 3 años. Un jugador que se debatía o se decía que podía llegar a Cruz Azul, que podía llegar a Chivas, que también se podía quedar en la MLS, y esto es lo que termina sucediendo. El equipo de la MLS lo ha firmado por 3 años después de una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas y que cuando regresó no era para nada estable ni el Alan Pulido que se había ido previo a la lesión. Ahora ya mete goles, ahora ya da asistencias y ahora se ha ganado su renovación. Luis Chávez, después de 2 meses esperando este momento, se ha despedido de Pachuca, de los aficionados y de los trabajadores, a los cuales les da las gracias porque sin ellos no hubiera sido posible, y sobre todo a Pachuca, porque sí, le agradece todo lo que pasó en su carrera para cumplir el sueño que él mismo dice en su comunicado, el sueño de toda su vida, de ya estar jugando en el viejo continente. Paul Pogba, jugador de la Juventus, que diera positivo en un partido que ni siquiera tuvo minutos, pero bueno, el control antidopaje, así es, te toca por sorteo aunque no hayas jugado. Todo parece indicar que fue gracias a unos suplementos que un amigo suyo le recomendó. Un médico en Miami se los mandó y todo esto termina perjudicando seriamente a su carrera. Si es que no puede comprobar de alguna forma que no fue intencional, y de todos modos, aunque compruebe eso, es muy difícil que no sea suspendido. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete aquí abajo. Recuerda que siempre intentamos leer y contestar absolutamente a todos. Para mí es un gusto estar de regreso con ustedes. No sé qué tan constante pueda ser. Las noticias a veces no dan para que Cascarita Matutina esté de manera diaria, pero sí que cada vez que haya, como ya lo saben, ha habido intermitencias con este formato. Por eso, porque las noticias no dan. Espero estar cada día más pronto, pero por detrás siempre estoy trabajando en las redes sociales y en algunos otros lugares para que estén completamente informados. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros.